Jimmy, antes de empezar, ¿por qué estamos aquí contigo hoy? Dígame la diferencia entre lo que usted ve que es Brooklyn, Nueva York, la República y Filadelfia. ¿Qué son lo que usted vea visualmente? Que usted dice que te afectan a usted. Jimmy, perdona, perdona Jimmy. Te voy a pedir, yo sé que estás en el celular, si puedes entrar a su casita, hay algo con el sonido que posiblemente de que estás afuera, no estoy 100% seguro. Ok, pero sí, el sonido está un poquito fallando. Ok, sigue tratando, seguimos. Hágase un favor, haga un log in y log off y empezamos de nuevo. Mientras tanto, podemos seguir un poquito. Mira, este canal está hecho para ustedes, para la comunidad hispana más que todo. Van a ver episodios en inglés, pero más que todo es para el latino negociante que tiene aspiraciones, tiene sueños y no sabe cómo llenar esos sueños. Aquí tenemos una empresa, unas experiencias que le queremos compartir a cada persona de ustedes, porque yo he visto en 33 años muchas experiencias y esas experiencias nosotros necesitamos compartir para aprender, porque si nosotros solos hacemos los golpes no vamos a poder llegar lejos en nuestros negocios. Entonces, el objetivo de esta división de esta emisora, de este video podcast, es para que todos aprendamos juntos como una familia, juntos de las experiencias de lo que tenemos aquí en la ciudad de Filadelfia. Cynthia, ya que estamos en línea, Jimmy, ya. ¿Hablo un poquito? Ok, mucho mejor ahora. Mucho mejor ahora. Ok, gracias. Sí, todos estamos aprendiendo cada día. Hoy es buenísimo. Tenemos un Search Engine Optimizer aquí hoy. Tenemos a alguien en Facebook, otra persona haciendo audio, sonido. Tenemos un host. Está formando lindo, lindo, lindo. Muy bien. Entonces, Jimmy, perdona, sigue de lo que estabas diciendo. Eso es muy cierto. Jimmy es una persona. Sí, Silvia. Yo quería decir que para las personas que no me conocen, yo soy puertorriqueña de madre y padre, pero nacida aquí. Y lo que yo he visto en cuanto es impresionante al pueblo dominicano, la trayectoria de cuando yo primero conocí y supe lo que era ser, lo que es un dominicano, nosotros no sabíamos. Mi padre era negociante. Y nosotros vimos la entrada del dominicano y no sabíamos qué esperar. Y es bello ver la trayectoria del deseo de ser triunfante, el deseo del dominicano y el anhelo
de hacerse de algo para su familia. Y yo he visto esa trayectoria y el movimiento es fenomenal. Tenemos que hacer un show solamente de eso, de dónde viene cada persona y qué tiene en el corazón y en el estómago, porque es impresionante eso, cómo forma una comunidad entera. Pero vamos a hablar de la razón que Jimmy está en la línea ahí con nosotros. Quiero de saludar a Jorge Padilla, que siempre está con nosotros, y a Jenny, y también y Evelyn por ahí, a Jillian Parkinson, también la presidenta de la Unión. Bienvenidos al programa. Jimmy, usted ha traído algo nuevo a esta comunidad. Estamos muy agradecidos lo que usted ha hecho con esta oportunidad de tiempo de pandemia. Y díganos un poquito de lo que usted hace diariamente. Usted trabaja para un banco, ¿correcto? Pero, Jimmy, ¿es verdad que el SBA nos puede ayudar a nosotros? Pero ya usted ha visto, porque sinceramente yo he aplicado unas cuantas veces para personas y el SBA normalmente es un poco difícil. ¿Usted ha visto algunos cambios? Entonces lo que está pasando es que estamos más conscientes que el programa existe, solamente nosotros tenemos que acoplarnos al sistema. Muy bien, entonces, ¿qué usted ha visto recién en los qué clase de préstamos hace? Díganos unos cuantos préstamos de qué clase de negocios has hecho recién en los últimos años. El 10% solamente. Entonces, solamente necesitamos 200,000 para un mercado de 2 millones. Uf, casi me asustaste. Yo pensé que calculé mal. Buenos días. Ahí entro Asi. Buenos días, Ramiro. Buenos días, Augusto. Buenos días, Alex. Gracias por participar en este podcast. Tenemos Jimmy Durán en la línea, Cynthia aquí como co-host. Jimmy, díganos recién, ¿cuál es el nombre del banco que usted trabaja, si le interesa? ¿Y qué estás haciendo ahora en día y qué es el futuro de su visión para su posición en su vida? ¿Cuántos préstamos?
¿Cuántos préstamos? Wow. ¿Y usted ha contado cuánto sumó en dólares total? 340 millones solamente con el banco suyo. Fantástico. Jimmy, yo tengo una pregunta desde el principio. ¿Cuál es el proceso y cuánto tiempo para las personas que no saben, no tienen esa información? ¿Cuál es el proceso de cuando primero aplican y cuánto tiempo se toma hasta la resolución? Una experiencia grande. Ahí está Jillian, la presidenta de la Unión. Duramos noches enteras trabajando en aplicaciones, pero gracias a Jimmy tuvimos ese acceso, esa relación. Y él siguió, él no paró con nosotros, él siguió abriendo puertas y abriendo puertas. Y más tarde en el show hablamos de esas puertas que le ha abierto y las más oportunidades que tenemos con él. También veo a Wilson, que no conozco a Wilson, posiblemente lo conozco, pero gracias por estar en el show. A gusto, gracias por estar en el show. Quiero hablar un segundo de la Unión de Pequeños Negocios, porque a través de la Unión de Pequeños Negocios pudimos lograr hablar con Jimmy. Jimmy y yo tuvimos una discusión. No me acuerdo si estaba contigo en Home Depot o en el teléfono con Home Depot hablando de la Unión y aplicar como si fuera un grupo. ¿Se acuerda de eso, Jimmy? Sí, que el concepto de la Unión. ¿Qué le gustó de ese concepto de la Unión para el respeto del préstamo, el respeto del PPP? Sí, cuando yo me acuerdo estaba en Home Depot hablando con Jimmy y propusimos hacer una aplicación como si fuéramos 1,000 en vez de solamente 1 o 2. Y ahí Jimmy entendió exactamente, porque ya es parte de la Unión hace tiempos. Y la próxima llamada que me dio, Fernando, esa idea salió. Vamos a hacer aplicaciones y empezamos a aplicar. Y al final yo sé que yo he hecho más de $800,000 aquí con Jimmy en el primer round. Ahora, acabó, tengo entendido que esta semana algo pasó, Jimmy, con el TPP.
pero todos mis clientes, todos van a seguir pagando sus nóminas. Este préstamo está hecho para empoderar nuestra comunidad. Yo lo veo que con 800 mil, más lo que está haciendo los otros contables en otras agencias, estamos empoderando nuestra comunidad entera de negocio. Yo personalmente recibí un dinero bueno para la empresa y yo lo estoy 100% de dinero. Lo estoy reinvirtiendo en la empresa para hacerla crecer. Este es nuestro momento, yo pienso. Yo sé que hay mucha necesidad y yo sé que, Jimmy, usted y yo lo hemos hablado unas cuantas veces, el dolor y lo que hemos entendido y aprendido de esta primer round. ¿Qué usted piensa que es el primer enseñanza de lo que aprendimos? Bien, Jimmy. Yo aprendí. En la unión está la fuerza. Sí. El mensaje es siempre igual. En la unión está la fuerza. Y para mí, yo creo que es la reta. Uniéndonos, el pueblo se tiene que entender que en unión. ¿Y qué significa unión? Cuando nosotros estamos hablando de unión, ¿qué significa eso? Porque nosotros podemos usar la palabra unión, pero se oye bonita. ¿Pero qué significa unión? Porque lo que significa unión para ti, para nosotros, es totalmente diferente. Es una mente, una meta para comenzar. Sí, hay tantas cosas que podemos pensar. Yo, lo primero que, en esta vez que lo escuché de usted, pensé en compartir mis ideas con usted y mis fracasos y mis ganancias con usted. No el dinero. La inteligencia, la educación, la experiencia, compartir. Eso es lo que, cuando yo entendí unión, eso es lo que entendí en este segundo. Cada vez que escucho la palabra unión, yo escucho algo diferente. Ahí tenemos a Jillian, que en este momento está en la línea y está mandando chats. Gracias por los chats, Jillian. Para que ustedes sepan que están escuchando, el sistema está hecho para que si estás en Facebook, usted pregunte cualquier pregunta y tenemos alguien que va a responder esas preguntas. Si estás en Zoom, te vamos a contestar en Zoom. Si conoce el correo electrónico de la Unión, que es muy simple, information@thesmallbusinessunion.com, que puedes conectar con la Unión. Este emisora, este video podcast está hecho para ustedes y queremos que ustedes comparten y hacen un subscribe y un like, porque esto va a crecer semanalmente, porque cuando compartimos en la Unión, podemos hacer un canal de educación de dinero y de negocio. Y así en la economía, todo empieza a través de negocios, los pequeños negociantes. Para mí en la unión, lo que significa también para mí es la expresión de ideas. Nosotros estamos dispuestos a escuchar tu idea. Porque tu idea es tan importante como la mía, como la nuestra. So, nosotros estamos aquí para escucharlo. Ustedes no tengan temor. Vengan, únanse a nosotros en una mente. Ahí yo veo a Azzy. Él estaría aquí una semana y vamos a hablar del negocio de él. Él ya tiene 30 años en nuestra comunidad, un colombiano que está escuchando a nosotros. Yo sé que la voz de él es muy grande y muy buena. Así te esperamos aquí un día y poco a poco vamos a tener más personas
en esta discusión y la unión de negocios para crecer. Jimmy, ¿cuál es el próximo proceso? Porque todos están esperando cómo yo cojo mi dinero. Hay un nuevo programa. ¿Qué otros programas usted lo puede decir? Porque cuando hay dinero, hay oídos. Cuando hay dinero, hay motivación. Cuando hay dinero, hay lo demás. Entonces, usted es el Mayimbe, el centro de nosotros de dinero. Queremos promover a Jimmy por toda la comunidad latina, que él es el que tiene el dinero de Filadelfia. ¿Qué necesitamos hacer hoy en día si somos un pequeño negociante para coger, ¿cómo se dice?, nuestros cuartos?